Muy buenas tardes tengan todos nuestros televidentes de nuestro canal local, Copagua TV. Les habla patrullero Luis Fernando Negrete Llerena, integrante de Gestor de Convivencia. Les vamos a hablarle sobre unas actividades que hemos realizado durante esta semana en prevención y reacción de parte de acá los integrantes de la estación de policía en contra de la extorsión y en contra de esa actividad ilícita que se viven realizando sobre el gota a gota. Pero de esa actividad le va a hablar mi teniente, la comandante de estación de policía de nuestro municipio de Guatapé, que más adelante se va a dirigir a usted y le va a darle unos tips cómo prevenir ese tipo de delito. Un cordial saludo, Dios y patria, soy la teniente Marta Niño, comandante de policía de estación de Guatapé. Para el día de hoy queremos darles a conocer los diferentes planes que hemos venido desarrollando en pos de la tranquilidad, paz y convivencia de nuestro municipio. Hemos desarrollado diferentes planes en el municipio de Guatapé con la compañía del personal carabinero guía canino. Tenemos igualmente la compañía de nuestro personal de tránsito en la zona fluvial, en la zona del embalse. Igualmente tenemos la compañía de nuestro compañero Negrete, que es el señor patrullero que se encarga de todo el tema de prevención. Los planes que hemos venido desarrollando: plan baliza, plan verifoneo, plan parques, igualmente plan malecón, con el fin de acompañar a nuestros niños, niñas, adolescentes y demás de ciudadanía en el tema deportivo, en sus horas de deporte. Igualmente tenemos el plan perifoneo, con el fin de comunicarle a la ciudadanía todo el tema de las restricciones y nuevas decisiones por parte del municipio para el manejo del COVID-19. Y para finalizar, pues el plan parques, con el fin de que tengamos un servicio más cercano a la ciudadanía y tengamos obviamente nuestro policía de una forma cercana a cualquier denuncia y cualquier situación especial. Para el día de hoy, quiero hablarles de dos cosas muy importantes. La primera, quiero prevenirlo sobre el gota a gota. Ustedes lo han escuchado y yo sé que muchos de ustedes han sido víctimas de este engaño, señores. Recordemos que el gota a gota tiene cuatro características principales. Primero, son préstamos irregulares con intereses supremamente altos. Segundo, recibimos el dinero y las personas o las víctimas reciben o firman una letra totalmente en blanco, o deben entregar las escrituras de sus viviendas. Tercero, el gota a gota no emite ningún recibo o consignación. Y cuarto, al no tener cómo pagar, estamos expuestos a ser amenazados o agredidos o valiéndose de supuestas ayudas de terceros. Les recuerdo el numeral 165, es el número por el cual podemos llamar a hacer nuestra denuncia por extorsión. Es muy importante que ustedes denuncien. Igualmente, la identidad de las personas que denuncien es totalmente reservada, no va a ser publicada por ningún medio. Para su tranquilidad y la tranquilidad de todo nuestro municipio, recuerden, 165, la línea de extorsión de nuestro Gaula de la Policía Nacional. Para finalizar, quiero darles a conocer que durante el trabajo de registro y control se ha venido impartiendo al mes de julio 30 comparendos por el incumplimiento de la ley 1801, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Igualmente vamos incautadas 5 armas blancas y un arma de fuego. Esto es el resultado de un buen trabajo de toda su policía, la Policía Nacional de Guatapé, con el fin de brindarles a ustedes una convivencia y seguridad en nuestro municipio de Guatapé. Policía Nacional, somos uno, somos todos. Y a continuación tendremos la intervención de mi intendente Jorge Orlando, que es el comandante de tránsito del grupo fluvial de nuestro municipio de Guatapé, el cual se va a dirigir a ustedes con unas recomendaciones para el embalse de nuestro municipio. Cordial saludo, les habla el intendente Georlin Giraldo Buritica, de la unidad multimodal del embalse del Peñol Guatapé. Queremos recordarles a los usuarios del embalse del Peñol Guatapé que por parte del Ministerio de Transporte, el Ministerio del Interior, con el visto bueno del Ministerio de Salud y Protección Social, aún no han autorizado la navegación en zona del embalse. Estamos
estamos pendientes a que de pronto ellos ya tomen pues las decisiones, pero son ellos quienes autorizan este evento. Entonces la recomendación es, por favor, a aquellas personas que están pasando el aislamiento preventivo obligatorio acá en sus fincas, aledañas al embalse, no salir a navegar, acaso que sea pues estrictamente lo necesario, o hacer uso de su pico y cédula acá del municipio, un miembro de la familia, pues para adquirir sus elementos y bienes de primera necesidad, o casos de fuerza mayor. Queremos también sensibilizar a aquellos usuarios que la actividad laboral la ejercen acá en el embalse, como los que cargan la arena. Quiero ser muy enfático en el sistema de conservar un francobordo de 30 centímetros. ¿Por qué? Están sobrecargando las embarcaciones y no están dejando esos 30 centímetros, que es lo mínimo de seguridad que ellos deben dejar. Otra recomendación que les hago es que por favor utilicen unos buenos chalecos. Están utilizando unos chalecos ya muy viejos, sin broches o un solo broche, chalecos rotos. Entonces debe ser un chaleco pues, que les brinde las condiciones de seguridad a ellos. Aquellas personas que por necesidades pues, y que tengan sus permisos y salgan a hacer uso del embalse, le recordamos los elementos de bioseguridad. Uso del tapabocas permanente, recuerde que es obligatorio llevar el tapabocas en todo momento. Su gel antibacterial, alcohol desinfectante, el distanciamiento social. Recordarle los documentos de la embarcación. En el momento en que salgan pues, a adquirir aquellas necesidades básicas, debe portar su permiso de motorista, la patente de navegación y el certificado de propiedad del motor. Recordarles que igualmente esta unidad multimodal ha estado pues, pendiente haciendo los acompañamientos acá a las fincas, los patrullajes, no navegar en la noche, que es pues, totalmente prohibido por la norma. El que va a hacer su abastecerse pues, al municipio de sus necesidades básicas debe estar a las 6 de la tarde ya en su finca, porque de resto no se permite la navegación. Cualquier situación pues, se pueden comunicar al numeral 767 de la Dirección de Tránsito y Transporte, que ya nos enfocan pues, acá, o efectos a la estación de policía acá del municipio. Y para terminar, quiero invitarlos a todos los guatapenses que en esos monumentos nos escuchan y nos ven con nuestro canal de televisión, para invitarlos a que no bajemos la guardia y sigamos con las medidas de bioseguridad. Utilicemos el tapaboca, salgamos si solo es necesario, respetando el pico y cédula de nuestra administración municipal que fue decretado, y tomar el aislamiento y la distancia cuando vayamos a comprar algún víver en algún establecimiento abierto al público. Entonces la idea es invitarlo a que no bajemos la guardia para que juntos podamos vencer esta pandemia.